Hello, Edgardo. Thank you for being here at our wonderful event. This is Promoting Healthy Students Initiative, and we have our annual meet and greet. We were planning on the courtyard, but it's so windy out there, we decided to put all the agencies inside. I have my great team here. I have Lizette Montoya, whose voice is gone. And then I have Valeria Arballo, one of our wellness counselors, and Lorena Tanori, one of our wellness counselors. So what we do, and this is the sixth year that we do this, we're confused, sixth or seventh, COVID made us crazy, but this is the sixth time we do this, and what we do is we bring agencies from the entire community together with school personnel so the schools can see what all is out there as far as help for their students and their families. So we have a pretty packed house, Edgardo. And I don't know, ladies, do you want to say anything? Welcome, everyone. Welcome, and you'll get a good glimpse of the communities. If you want information from us, we are at 375-7952 and 375-7962. And we actually have a guide, a community outreach guide, with all the agencies and their phone numbers. So if there's anything you need, any help you're looking for, call us and we can direct you in the right direction. Okay? So, un poquito en español nomás. Bienvenidos y tenemos este evento de Promoting Healthy Students. Es una iniciativa para la salud de nuestros alumnos y familias. Tenemos a muchas agencias aquí representando y compartiendo sus servicios con el con personal escolar. Y pues aquí estamos hechos bolita porque el viento no nos dejó hacerlo allá afuera. Así es de que bienvenidos. We love Nogales, y Edgardo, pásale para que vea el montonal de gente que hay allí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Thank you. Gracias. Bueno, pues ahí está la cordial invitación de Terry Sprigg a este sexto anual Meet and Greet Event. Como ya lo explicaba, un evento que está diseñado especialmente para el personal de las agencias y sobre todo las escolares. Como pueden ver, está lleno. Aquí lo que fue antes fue la corte. Como todos sabemos, ahora es el Santa Cruz County Complex, como ahora se conoce. Y pues aquí está, si usted está viendo esta información que estamos compartiendo, pues si usted es un maestro, personal educativo o de alguna agencia que presta algún servicio, pues este es el evento adecuado para usted, para que venga a conocer algunas de las agencias que prestan algún servicio en nuestra comunidad y pues para que las conozca, que se informe un poquito, para que construya network, ¿sí? Es muy importante aquí en nuestra comunidad, aquí en lo que es el condado de Santa Cruz County, para que conozca otras agencias, que se familiarice con los servicios que ofrecen. Y como les digo, es especialmente, este es un evento, no es un evento abierto al público, pero sí es un evento abierto al personal educativo y al personal de algunas de las agencias que prestan algún servicio relacionado con la educación. ¿Y pues qué servicios están relacionados con la educación? Pues algunos de ellos son obviamente pues la salud, ¿sí? Entre otros, aquí tenemos, como pueden ver, a varias de las agencias aquí del condado. Están haciéndose presente, muy buena respuesta de las agencias en este Sixth Annual Meet and Greet Event, traído a ustedes por la oficina del superintendente de las escuelas, Alfredo I. Velázquez, Promoting Healthy Students Initiative, a cargo de la directora Terry Spring. Y pues vamos a seguir aquí compartiendo las imágenes con ustedes.
Y vamos a compartirles, si usted se quiere poner en contacto con ellos, vamos a estar poniendo aquí alguna información donde los puede, se puede comunicar con ellos para algún otro tipo de información que usted pueda tener. Va a estar apareciendo en pantalla durante esta transmisión. Y pues, bueno, pues aquí vamos a hacer un pequeño recorrido. Pues aquí la gente se sigue dando cita. Este evento pues acaba de iniciar. Ahorita acaba de iniciar apenas. Y va a terminar hasta las 5 de la tarde. Así que bastante tiempo para que se venga. Y como les decíamos, que venga a aprender de otras agencias. Este es un evento especialmente. No es un evento abierto a la comunidad, pero es un evento abierto a los educadores y personal de algunas de las agencias que prestan algún servicio aquí en nuestra comunidad. Y pues muy importante que estos eventos se lleven a cabo. Yo en lo personal les puedo decir que yo también pertenezco a una agencia y pues son muy importantes la participación para dar a conocer no solamente a nuestra agencia, sino que a uno de manera personal también, conocer a otras agencias, a otro staff de las agencias, y créame que se hacen muy buenas conexiones. Si alguien, por ejemplo, a nosotros nos ha sucedido que nos llega el caso de una familia buscando algún recurso, pues ya sabemos que hay una agencia que, si bien nosotros no lo prestamos, podemos dirigirlos a esa organización que presta algún servicio. Y pues aquí están las agencias, ahora sí que de todo. Así que nuevamente vamos a hacerles una cordial invitación. Si usted es algún educador aquí en la comunidad o trabaja por una agencia, este es el momento para que se venga. Este evento termina a las 5 de la tarde. Pues muchísimas gracias por estarnos acompañando. Nosotros vamos a hacer otro poquito más de transmisión y nos vamos a estar despidiendo. Pero vamos a aprovechar el momento, como bien les decía yo, que yo pertenezco a otra agencia. Vamos a hacerles la cordial invitación a ustedes que nos están mirando en estos momentos, a hacerles un recordatorio que los registros para el Nogales Marathon y Health Fair ya están abiertos desde esta tarde. Ya puedes ir a la página de internet de 0s3movement.org y ahí mismo puede buscar la pestañita del maratón, darle clic y ahí lo va a llevar donde usted ya se puede registrar este magnífico evento que va a celebrar su segunda edición este mayo 6. Pues los registros ya están abiertos, muy pronto van a empezar a ver más promoción. Como les digo, aquí nuestra organización pues está en estos momentos promoviendo lo que es el maratón en este evento, así como otras agencias también, y hacerles la cordial invitación para usted ya se puede registrar. Ya sea individual, sea en equipo, puede registrar también a su hijo. Recibimos a niños hasta desde los 6 años en adelante. El Nogales Marathon a celebrarse este 6 de mayo en el bello y histórico centro de Nogales, Arizona. Pues nuevamente, muchísimas gracias por estarnos acompañando.
nos vamos a despedir ahora sí con estas imágenes. Gracias y nos seguimos viendo por aquí en Willard Nogales. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Y no olviden descargar su canal local en Roku TV o Fire TV.